segundo Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario, ¡ojo al Sancocho! 18 al 25 de septiembre, Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia. Se permiten pasajeros de pie. www.festivalojoalsancocho.org. Apoyan Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, Bogotá Positiva, Fundación Gilberto Hazaña Avendaño, Ministerio de Cultura de Colombia. Organiza Sueños Films Colombia. El festival busca poder mostrar al público y a nosotros mismos otras historias que pasan en nuestras parcelas, en nuestras localidades, en nuestras comunas, y creo que es necesario que en Colombia podamos ver otro audiovisual que no vemos en la televisión y que no vemos en las salas de cine. De verdad es que lo propone el Festival Bolívar a través de organizaciones como Sueños Film de Colombia, muestran al país y muestran al mundo que los jóvenes de Ciudad Bolívar son jóvenes talentosos, jóvenes con calidad, jóvenes que vale la pena estimular y apoyar, y nos llena de orgullo a todos los habitantes de la localidad de Ciudad Bolívar. Muchas gracias. Hacia dónde vamos, y el objetivo es como mostrarles que no solo ese pueblo pequeño es el mundo, sino que es muy grande, porque es una escuela totalmente informal, no hay horarios, no hay inscripciones, no hay, pues sí hay muchas responsabilidades, pero los niños van cuando quieran y cuando lo crean conveniente, y eso sí cuando tengan una historia por contar. El lema de la Escuela Audiovisual Infantil es: sin historia no hay cámara. Oh. Ella va a ser la señora directora. Vamos a hacer una película en 4, 3, 2, 1, comienza. ¿Cómo están? Bien. Vamos a hacer la clase de teatro. Los que trabajamos el cine y el video alternativo comunitario es, bueno, ¿cuáles son las nuevas estéticas realmente, cierto? ¿A cuáles nuevas estéticas es que tenemos que apuntar, o simplemente es acoplarnos a las nuevas estéticas, por ejemplo, que se vienen dando? De esa visión que vos planteás, hoy entre Mejoda de Cali, Sueños Film de Bogotá y Full Producciones de Medellín, estamos trabajando en un proyecto, en un documental que recoge la estética del Fijó como forma de manifestación cultural y de reivindicación social. También hay la necesidad de crear una nueva opinión pública, básicamente eso, porque en este país son uno, y hay muy pocas, digamos, canales para que circulen otros discursos y otras miradas. Entonces, básicamente ha sido esta la posibilidad naciente que estamos construyendo todavía, de crear primero espacios para la circulación y segundo para el intercambio. Formada por profesionales de comunicación y educación. Desde ahí intentamos trabajar todo tipo de procesos para el cambio social, para la paz, todas estas cuestiones que estamos hablando estos días entre todos. ¿Qué hacemos? Hacemos comunicación para el cambio social. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos cambiar el mundo. Esta metáfora nosotros la cogimos y le pusimos este nombre al cineclub, porque así como en la película de Alan, la gente se sale de la pantalla, pues aquí lo que estamos buscando es que la gente se meta en la pantalla. Sí. Pues intentamos hacer un trabajo de documentación importante, y en este caso hicimos una labor que, bueno, no siempre hacemos por tiempo y tal, que fue la de elaborar una serie de encuestas de estereotipos que tenían los jóvenes sobre la población musulmana.
mediante comunicación nos estamos conociendo cómo son los pueblos indígenas y cómo somos los pueblos citadinos, como lo llaman, de la ciudad hacia el campo, de urbano a rural. Y por qué no hacer videos o mediante imágenes, así para conocernos, que conozcan ellos y que nosotros conozcamos a ellos también, ¿no? Desde los años 80, 70, hay un movimiento muy fuerte que es el proceso de comunidades negras, el PCN, y muchas organizaciones de San Basilio de Palenque hemos sido fundadoras de este movimiento de organizaciones y desde ahí hemos estado trabajando el proceso de etnoeducación, proponiendo una alternativa de educación y lo hemos llevado a lo audiovisual. Hemos visto como una necesidad la comunicación. Si nosotros no generamos alternativas de comunicación, pues obviamente no habiendo más, por fuerza mayor van a haber los medios comerciales. Lo que el gobierno quiere que veamos para que vamos otra vez a la mina, a caer en la misma ignorancia. A ellos no les conviene, hemos tenido muchas dificultades por eso y hemos sido amenazados por esto. El rescate de nuestra cultura, del afianzamiento de nuestras culturas, de la búsqueda de identidad de nuestros pueblos, que siempre es complicado, siempre hacemos nosotros la pregunta, ¿cuál es la identidad del colombiano? Y el que tenga la respuesta, pues será afortunado y ganará muchos concursos, porque hasta el momento nosotros no hemos podido saber cuál es la identidad del colombiano. Se celebra el Día de la Cultura Cubana en nuestro país y ese día se va a lanzar la película El Premio Flaco. Hay jóvenes en nuestra cinematografía que, como tú bien dices, plantean transformar la realidad, pero de forma edificante, como lo hace Fernando Pérez en estas películas. Todas las películas de Fernando Pérez son una crítica a la realidad nuestra, pero dando soluciones y en la forma en que la presenta, en la forma en que transmite sus ideas, son de forma constructiva, no de forma con idea de destruir ni de echar por tierra nada de lo que ya está establecido. En tu conferencia hay algo que admiro y es la memoria histórica a través del cine. ¿Cómo se ha cultivado eso en Cuba? El cubano va mucho al cine, el cubano le gusta verse en el cine. O sea que las películas cubanas tienen una gran aceptación en nuestro país porque al cubano le gusta verse en el cine. Así que Cuba tiene que ser maravillosa. ¿Ok? Aclaremos los malentendidos. Cine pobre no quiere decir cine carente de ideas o de calidad artística, sino que se refiere a un cine de restringida economía que se ejecuta tanto en los países de menos desarrollo o periféricos, como también en el seno de las sociedades rectoras a nivel económico-cultural, ya sea dentro de programas de producción oficiales, ya sea a través del cine independiente o alternativo. Lo que significa sencillamente es un cine con pocos recursos. Ese es el concepto de cine pobre. Pues busca fundamentalmente contribuir al desarrollo social, económico, político y cultural de las propias comunidades. Y eso es esta experiencia del Festival Internacional de Cine y Video Alternativo y Comunitario Juan Sancocho. A mí sí me gustaría, como precisamente por el perfil que tenemos acá, hablar un poco de cómo estamos trabajando en las regiones, ¿no? Pero entonces, es pensar cómo nos estamos imaginando a nuestro Colombia, digamos, o a nuestras regiones y a nuestras personas, digamos, ¿no? A nuestras comunidades. Pero no se tiene en cuenta qué están pensando realmente las comunidades. Y porque es un tema difícil, porque es un tema en el que no hay fórmulas. El tema de la gestión en proyectos de comunicación alternativos es un problema de
mucha creatividad. O sea, los proyectos tienen que echar mano de la creatividad, porque no hay maneras en el país, no hay muchas opciones para estos proyectos, no hay muchos fondos de financiación. Recibimos mucho material para compra de derechos, pero es bueno que lo revisemos todo. Y si no se selecciona, no es porque no esté bueno necesariamente, sino porque muchas veces o no tenemos necesidades de parrilla en el que pueda identificar como un espacio específico en la programación para ese tipo de propuesta, o porque no tenemos plata. Entonces no se desanimen si se les dice que no se les compra, pero es un escenario y ya ha habido quienes les hemos comprado en esta zona. Entonces digamos que en esos procesos de comunicación escolar, pues las particularidades son absolutamente, pueden convertirse tanto en obstáculos como también en vientos a favor para ese tipo de procesos. Entonces nada más el simple hecho de intercambiar correos, de mirar el material del otro, de escuchar el proceso del otro, que además no es un proceso reciente sino que lleva 2-3 años, pues ya es como un punto de partida y también es un indicativo de que las cosas van por buen camino, a pesar de todas las dificultades por las que atraviesan los profesores y los jóvenes cuando deciden hacer comunicación en los colegios. Dentro de esto nos dimos cuenta que muchos de estos festivales ya se encuentran trabajando en red, en el caso de Sueños TICS, con Ojo al Sancocho, Festival Cineo Comunitario, los de Medellín, ya se han acercado para empezar a tratar de generar una red de festivales comunitarios. La discusión que se generó en nuestra mesa fue ponernos a echar cabeza de cómo apoderar la red, cómo poder, digamos, crear una distribución en la cual nosotros podamos ayudarnos entre sí, no solamente en la promoción, sino en compartir. Efectivamente, todos estos procesos de comunicación comunitarios se destacan por el carácter empírico con el que se emprenden estas iniciativas. Y es que en la mayoría de los casos no hay detrás de estos procesos un profesional en la comunicación, un profesional de los medios, sino habitualmente son iniciativas nacidas de la inquietud de las propias comunidades, que lo importante y lo que hay que celebrar, que me parece magnífico, es cómo hay tantas iniciativas de comunicación que nacen desde las comunidades sin que esté detrás de estas experiencias un profesional en la comunicación o en el periodismo. Y resulta curioso que los profesionales de la comunicación y el periodismo estén tan alejados de estos procesos. ¿Es posible educar para la salud por medio del audiovisual? Hay una campaña de divulgación sobre el VIH-S, SIDA. En nuestro país hay enfermos de SIDA, pero en proporción con otros países, yo creo que estamos en el último lugar. Y además nosotros tenemos un lema que está en muchos de nuestros hospitales, que dice que vale más la vida del ser humano que todos los tesoros del mundo. Nosotros le dimos a una convocatoria del ministerio que nos íbamos a encargar de cubrir todos los eventos, que nosotros íbamos a aprovechar las bandas anchas de toda la ciudad e íbamos a buscar qué banda ancha podemos transmitir. Promover una estética femenina y empezar a hablar de cómo la mujer está mostrando el mundo a través de la cámara, cómo está pensando las realidades a través de sus discursos audiovisuales, cómo esta herramienta audiovisual, cultural, transgresora, política, social, la mujer la ha empezado a tomar como un medio de expresión para hablar de sus derechos, de las relaciones humanas, del hombre, de la vida, de la maternidad, bueno, muchas cosas. Es un daño grandísimo que se le hace a estas especies. Quise mostrar ese corto, no sé si alguien lo había visto ya en el cine alguna vez, ¿no? Porque es la forma como esta producción audiovisual, de alguna manera, además de informar, crea conciencia y aporta soluciones a los problemas ambientales, porque el audiovisual llega al corazón. Porque soy. Queremos entregar la mención de honor. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a la documental.
maravillosas de todos los que conocimos y tuvimos la oportunidad de compartir.